¿Qué tal? Muy buen lunes, buen comienzo de semana y como hacemos habitualmente el primer día de la semana, vamos a mirar un poco las perspectivas de lluvias a lo largo de la semana. Una semana caracterizada por el tema de la humedad, caracterizada por tener mucha nubosidad, pero de lluvias vamos a hablar poco, porque va a haber algunos sectores que van a presentar precipitaciones, pero en general va a ser una semana en donde van a quedar acotadas las lluvias en dos sectores en particular. Uno de ellos ubicado sobre la zona eh, cordillerana de la Patagonia, con algunas nevadas importantes y el otro sector con algo de actividad será el noreste argentino. Pero empecemos mirando el mapa de la jornada de hoy, donde vemos que en general las condiciones se mantienen con tiempo estable y la única zona activa será la región cordillerana de la Patagonia argentina con algunas nevadas que van a estar presentes a lo largo del día de hoy. Fenómenos intermitentes de una intensidad entre débil y moderada y no mucho más que eso. Y después se empieza a generar algo de tiempo inestable sobre el noreste argentino. En realidad hay un importante incremento en la nubosidad, el tema de la humedad, la neblina y bancos de niebla que sigue siendo protagonista, pero todavía en el día de hoy se mantienen fuera del territorio nacional las precipitaciones medianamente significativas. Puede haber alguna llovizna muy débil, muy aislada en algunos puntos del NEA. Pero todo esto se empieza a potenciar en realidad a partir del martes, donde tenemos allí un núcleo mucho más marcado, algunas precipitaciones que van a estar presentes sobre Corrientes, sobre Misiones, sobre Chaco, sobre Formosa. No es gran cosa, estamos hablando de lluvias y algún que otro chaparrón en forma aislada, pero de todas maneras es la única zona con algo de actividad medianamente concreta. Recuerden también que después toda la franja eh, norte del país, parte de la región cuyana, va a estar con abundante nubosidad, lo mismo que la zona patagónica. No vemos lluvias, pero sí va a estar muy húmedo, con neblina, bancos de niebla, y después lo otro destacado se observa sobre el sector patagónico, sobre la zona cordillerana de la Patagonia, en donde también vamos a estar teniendo algunas nevadas de variada intensidad. Seguimos avanzando, nos vamos... Al día miércoles, en donde las condiciones de inestabilidad se mantienen casi en los dos mismos sectores que me mencionando, uno el NEA, el otro la región cordillerana de la Patagonia. Lo más destacado en realidad es lo de la Patagonia, porque allí se pueden dar algunas nevadas de moderada fuerte intensidad, especialmente en el noroeste de Chubut, Río Negro, y la parte del sudoeste de Neuquén. Esa zona puede llegar a tener alguna nevada un poco más importante. Y después los chaparrones, aislados, alguna que otra tormenta sobre el norte de Corrientes, Misiones y el este de Chaco y Formosa, pero bien acotado, fíjense que es una franja bastante pequeña. Más allá, insisto, que toda la franja norte va a tener abundante nubosidad. Y si seguimos avanzando y nos vamos a la jornada del jueves, lo que vamos a ver es que esas condiciones de inestabilidad se potencian un poco más y se mueven un poquito más hacia el sur, apenas. Fíjense que abarca también al norte de Entre Ríos, Corrientes, norte de la provincia de Santa Fe, pero no mucho más que eso. Recuerden que. Va a empezar a avanzar un frente frío y va a empezar a provocar precipitaciones también en la región patagónica. Por eso es que se ve norte de Santa Cruz, la provincia de Chubut y también del lado chileno algunas precipitaciones un poco más abarcativas. Ese frente frío va a ser el que va a estar llegando el día viernes hacia la zona central, va a provocar algunas precipitaciones, pero también lo más importante que va a estar generando es una rotación del viento al sector sur y el ingreso de aire frío contundente. Por eso, el día viernes vamos a tener precipitaciones sobre el centro del país, especialmente la provincia de Buenos Aires, alguna que otra lluvia aislada sobre la Pampa y el sur de Córdoba, pero eventos bastante dispersos, manteniéndose las nevadas en toda la zona cordillerana y después durante el fin de semana empieza a desplazarse todo el sistema hacia el noreste argentino y ahí es donde ingresa el aire frío bien contundente. Ahí vamos a estar hablando de toda la zona central con heladas el día sábado también el domingo, pero fíjense que el sábado tenemos todos Parrones costeros en Chubut, en Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, incluso podrían llegar hasta el extremo sur de Uruguay. Y el otro foco. Ubicado sobre el noreste argentino, también con precipitaciones en forma dispersa. Ya el domingo se van esas lluvias, se mueven hacia el norte, abarcando norte de Paraguay, zonas de Brasil y el territorio nacional queda limpio, ya prácticamente incluso hasta con poca cobertura nubosa y con el aire frío bien instalado. Incluso el domingo va a ser el día más frío de toda esta semana. Así que, como pueden ver, el panorama es de pocas precipitaciones. De hecho, mirando el mapa del total acumulado a lo largo de los siete días, es muy pobre. Tenemos el sector del noreste argentino argentino y tenemos la zona cordillerana de la Patagonia. Sí es cierto que del lado chileno vamos a tener precipitaciones bastante abundantes, pero del lado argentino solamente lo que puede llegar a ocurrir el próximo viernes con esas precipitaciones sobre Santa Cruz y provincia de Chubut y el otro foco medianamente importante es lo del noreste argentino con las lluvias que podemos tener. Martes miércoles y parte del día jueves con eventos aislados. Mirando un poco más allá, tendencia de 8 a 14 días como para tener un panorama, una idea de lo que puede pasar, un mapa prácticamente igual, incluso con poca actividad en todo el territorio nacional y todo ubicado sobre el litoral o sobre la región patagónica y especialmente la zona cordillerana, con lo cual son 15 días bastante similares en cuanto al comportamiento de las lluvias, tanto estos próximos 7 como la tendencia de 8 a 14 días. Como siempre, los invito a ver las actualizaciones que hacemos a diario en la pantalla de Canal Rural y si no, en nuestra página web www.elrural.com. Nos encontramos la próxima.